awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Just say hi or whatever it takes to break the ice. Más con ideas y aliento que con realidades, porque al vivir fuera y tener avanzada edad, pues no estoy para muchos trotes. Entonces, pues dijeron que sí, y voilà, don Jesús Lozano Suárez en breve, pues tendrá su nombre perenne en esta ciudad, con la creación e inauguración de este museo por nuestra directora general, Lula. Así nació, así terminó lo que hoy día es una realidad. Y no surgió hacia adentro, hacia nosotros. Nuestra asociación, esta asociación que tenemos, este museo, nació con voluntad municipal, con voluntad nacional, con voluntad provincial. Jesús se abrió camino pasico a pasico, hasta conseguir esta envergadura artística. Pintor autodidacta, con tesón y pundonor, pero que también ha sufrido sus desilusiones. Cuando recibió el galardón Reina Sofía, un colega suyo le dijo: Jesús, este premio te lo merecías hace ya muchos años. Y le aclaró que en las votaciones el hecho de no haber estudiado Bellas Artes pesaba en su contra, pero no tuvieron más remedio que claudicar y otorgárselo ante tan preclara valía. El arte indiscutible de Jesús suscita ese dicho, que a las zorras le molestan sobremanera que las palomas vuelen tan alto.
en una cosa, en un momento que realmente se están poniendo el alma en este museo que inauguramos hoy, y hay mucha alma en esta asociación de amigos de familia, que como se dice así, desde pequeñico se cultiva el arbolico. Ellos lo han estado cultivando durante 40 años y hoy estamos aquí rodeados de muchísima gente. Muy pocos sitios he ido a inaugurar con tanta gente y con tanta pasión que veo en ustedes. La verdad que estoy muy agradecida a Angelines, Severa, a la alcaldesa que me hayan invitado a estar aquí, a conocer esta asociación y a inaugurar este museo, a conocer a Jesús Lozano Saborí, que no lo conocía, pero ahora creo que ya se va a quedar en mi trayecto. Primer punto. Con el permiso de la señora presidenta, tomo yo la palabra como vicesecretario, secretario en funciones, diciendo a la Junta Directiva que por deseo expreso de nuestra querida presidenta, debía hablar con nuestro socio, don Jesús Lozano Solín, y nuestro Víctor Juliano, sobradamente conocido por todos, ampliamente reconocido y premiado a nivel mundial, incluso con el premio Reina Sofía de Pintura, para que le dijera que era intención de doña Angelina el que Jumilla tuviera un gran museo dedicado a la pintura y que este museo fuera creado por la Asociación de Amigos Jumilla con el motivo, entre otros, de que esta asociación acaba de cumplir 40 años desde su fundación. Manifesté de esta manera que nuestra querida asociación, como siempre, se siente con ánimos y fuerzas para llevar a cabo esta creación y gran empresa. Yo añadí que era de ser preso doña Angelina el que este museo llevara el nombre de Jesús Lozano Solín, cosa que a don Jesús le produjo una gran sorpresa y la mayor satisfacción. Aceptó plenamente la idea que le proponía por parte de la señora presidenta, lo que seguidamente pasé a comunicarle a la misma. Sé que hoy, como es evidente, no debía dar escuetamente las gracias, sino que debería extenderme algo más, motivo por el cual me he permitido redactar este escrito que paso a leerlo. Está orientado básicamente a agradecer el alto honor que representa para mí y mi familia que el Museo de Pintura de mi pueblo lleve mi nombre. Lástima que mis padres no vivan ya para poder disfrutar de este momento. La concesión de esta distinción me satisface al tiempo que me honra y me llena de gratitud. Y esta es aún más profunda por la aventura que supone. Es verdad que todas las personas, y si cabe con mayor razón, todo artista desea que se le reconozca lo que él es y lo que hace. Yo también lo deseo. Sin embargo, cuando doña Angelina Jiménez Fernández me comunicó la decisión de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de Jumilla de hacer lo posible antes que procediera para lograr el fin con el que hoy nos reunimos aquí, me fue imposible no sentir a un tiempo alegría e inquietud. Alegría por haberme considerado como uno de los grandes referentes de la cultura de Jumilla, e inquietud ante el reto que tenía por delante, pues la envergadura del proyecto así lo requería. El primero es el recuerdo de la primera vez que contemplé las obras de Saorín, que fueron en la lonja del pescado del pescador de Alicante. Desde entonces supe inmediatamente de su gran capacidad para pintar una pintura con una figuración realista, pero con su sello personal y características propias, he podido disfrutar de su buen hacer en numerosas exposiciones en diversos puntos de la geografía nacional, incluida la muestra que se realizó en el Museo de Bellas Artes de Murcia en 2010, siendo un servidor responsable del mismo en aquel momento. Esta admiración también es por su capacidad de generar lazos fraternales, yo lo dije antes en la prueba, de las personas que te acompañan, Jesús, que se ve reflejado en otras personas, y eso como tal genera un orgullo, como he podido ver, en su familia, siempre te acompañan en todo, amigos, paisanos y admiradores de su obra, en las cuales me encuentro. Sirvan estas palabras para expresar esos sentimientos de consideración hacia Jesús Lozano. Asociación de Amigos de Jumilla, que desde luego van a tener una extraordinaria celebración de este 40 aniversario desde que se fundara la asociación. Muchas gracias. Es verdad, Angelina, que en este tiempo, desde que doña Mari la fundara, la Asociación de Amigos de Jumilla pues ha desarrollado una intensa actividad importante para el municipio, y desde luego el día de hoy es extraordinario, ¿no?, lo siguiente, porque desde luego tener entre nosotros la obra de Jesús Lozano Saorín es importantísimo. Jesús es un orgullo para Jumilla entera, y es un orgullo porque
es uno de los mejores pintores del hiperrealismo que hay en España y en buena parte del mundo mundial, seguro. He podido ver también su obra en Elche, en la exposición, una exposición que hizo colectiva, Nueva Realidad, y tuve también la suerte de que nos hiciera de guía en esa exposición, estuvimos también en su estudio. Jesús, aparte de ser este gran artista, orgullo de todos, es una mejor persona, si cabe. Creía que era un caballillo, estaba bueno, esperando. Estamos todos. Oiga, sí, una. Fuera la puerta, vamos. Muy bien. Echar un vistacillo, mirar hacia allá para que para las fotografías, para la historia.